Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Bienvenidos a SBS Examens en Español. Los saluda Silvia Rosas. La serie de podcast SBS Examens está aquí para disipar la información errónea y la desinformación que afecta la cuestión social. Hoy analizaremos cómo difieren las percepciones del término democracia en todo el mundo. Y para tratar de entenderlo, hablaremos de dos países muy diferentes, China y Estados Unidos. Los medios de comunicación, la élite académica y probablemente los empresarios pensarán que no hay democracia en China, que hay dictaduras, autoritarismo, etc. Mo Bo Gao ya no ve las noticias, no confía en ellas. Son demasiado parciales. Leo y escucho lo que la gente de afuera dice sobre China y muchos de ellos son muy perspicaces, pero muchos otros están realmente muy equivocados. Muchos comentaristas de los medios de comunicación australianos nunca han puesto un pie en China. Ellos creen que conocen China. El profesor Gao es un experto en estudios sobre China en la Universidad de Adelaide. Él también creció en un pueblo al este de la República Popular China. SBS Examens habló con él para averiguar más sobre qué entienden los chinos con democracia y cómo la viven. Porque, según la Fundación Alianza de Democracias, el 83% de la población de China continental opina que vive en una democracia. Los chinos argumentarían que existe lo que se llama democracia sustantiva o democracia consultiva. En lo que respecta a la democracia consultiva, el profesor Gao señala que, a pesar de que el Partido Comunista de China es el partido gobernante, existen otros partidos minoritarios. A estos partidos no se les permite competir en la democracia formal, pero han estado desempeñando un rol en la toma de decisiones y en la retroalimentación a los responsables políticos en la cima. Algunas personas podrían decir que esto es una formalidad y que el Partido Comunista hará lo que quiera. Teóricamente esto es cierto y a veces eso es lo que hicieron, pero muy a menudo los escuchan y tienen retroalimentación. Así que esa es una manera de decir que es una democracia en términos de consulta. En cuanto a la democracia sustantiva, el profesor Gao habla del Congreso Popular, el cual es elegido en todos los niveles. Todas las leyes, por ejemplo, las regulaciones, las pueden hacer los responsables de las políticas del Partido Comunista, pero tienen que ser aprobadas por el Congreso Popular. Pero entonces, por supuesto, dirás, tienen que ser aprobadas porque de lo contrario serás castigado. En cierto sentido es verdad, pero por otro lado, es una formalidad y funciona a veces. El investigador opina que hay una diferencia entre libertad y democracia. La libertad personal me gusta, la disfruto. Por eso es que me quedo en un país como Australia, porque protege la libertad personal. Pero eso no significa que sea lo mismo que democracia. El profesor Gao opina que en China hay elementos de la democracia que funcionan y que otros países no deberían ignorar. No podemos aceptar que China copie el estilo occidental de democracia. China es una sociedad muy compleja. En Australia hay 27 millones de personas, una cifra menor a la de Shanghai. Es más fácil dirigir un lugar pequeño y si se tiene una democracia de estilo occidental, China podría desintegrarse. La democracia en acción en un país no es blanco y negro. Y eso
Es así en todos los países democráticos, incluidos Australia y Estados Unidos. So there's, a really good, hay una encuesta muy buena que abarca un periodo amplio realizada por la Unidad de Inteligencia Económica que ahora califica a los Estados Unidos de democracia defectuosa, muy por debajo de países que probablemente consideraría sus iguales. Él es Marcus Wagner, profesor de Derecho en la Universidad de Wollongong. La diferencia en la cultura política de los Estados Unidos con su polarización ha provocado divisiones tan profundas que ya no existe la confianza, el nivel que yo creo necesario para considerar a Estados Unidos una democracia saludable. El profesor Wagner dice que Estados Unidos se está enfrentando a un retroceso constitucional. Las interpretaciones de lo que un político debe o no debe hacer, socavando las creencias arraigadas que entonces generan confianza en el sistema constitucional en los Estados Unidos, eso realmente erosiona los pilares fundamentales de la democracia. Él afirma que esto está afectando la forma en que los estadounidenses perciben la democracia. Hoy vemos el House Freedom Caucus, el movimiento MAGA, y todo esto conduce a una profunda división partidista. Los conflictos relacionados con racismo, inmigración, desigualdades socioeconómicas están creciendo. La erosión de los derechos de voto y luego las cuestiones sobre la salud reproductiva, los derechos de las personas LGBTIQ+, los planes de estudio escolares, incluso la prohibición de libros de la biblioteca. Y todo eso contribuye a eso. Y en este momento, incluso en comparación con los últimos 15 o 30 años, vemos un nivel muy bajo de confianza en la institución democrática estadounidense. Pero, ¿cómo contrasta la perspectiva académica del profesor Wagner sobre la democracia estadounidense con la forma en que la ven los estadounidenses comunes? Creo que una gran mayoría de la gente en los Estados Unidos todavía está orgullosa de una versión de la historia que les gusta contarse a sí mismos. La historia de los Estados Unidos ha sido bastante gloriosa y en las últimas décadas se han planteado preguntas sobre algunos de estos elementos, y eso luego conduce a la erosión de narrativas profundamente arraigadas que podrían hacer que para mucha gente el país no parezca tan heroico como antes. Con un número récord de personas acudiendo a las urnas este año en todo el mundo, las percepciones de la democracia seguirán cambiando. Para conocer más sobre información falsa y desinformación, visita sbs.com.au/sbsexamins. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.